A blues hoy con una canción de una de mis bandas favoritas de Rolling Stones con Cigarbox guitar de tres cuerdas afinada en sol abierto. Esta canción que tenía pendiente grabar tiene cierta complejidad, no es para principiantes. Además, bueno, más allá de eso necesitamos distorsión, ¿sí? Entonces un buen amplificador es necesario. Es una, bueno, una canción se llama Satisfaction, para aquellos que no la conocen, de los Rolling Stones, de sus primeros discos, de los inicios, y usamos Cigarbox guitar de tres cuerdas, afinación en sol abierto. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces con todo el tutorial completo de la canción, diciéndoles que lo más, quizás lo más complejo de hacer, ¿sí?, es el riff. Digo lo más complejo, ¿por qué? Porque estamos con una guitarra con afinación abierta, entonces necesitamos usar los dedos de esta manera, ¿sí? Esto lleva práctica, tenemos que tocar primero en la cuerda superior nada más, el cuarto casillero que corresponde a la nota de si, ¿sí? Recordemos, tenemos sol, sol sostenido, la, si bemol y si. Entonces vamos a usar si, ¿sí? Después dejamos el dedo índice ahí, vamos a tocar también sexto casillero, la nota de do sostenido o re bemol, y séptimo casillero, también la cuerda superior, la nota de re, y vamos a jugar entonces en la cuerda de arriba, que en realidad un detalle interesante es poner la púa en forma diagonal, ¿sí? No golpearla, digamos, directamente perpendicular a la púa, sino en forma diagonal, para que suene así. Bien, creo que eso es lo más interesante y quizás más difícil de lograr, ¿sí? Jugar de esa forma con los dedos. Eso lleva destreza, lleva práctica hasta que podamos acomodarnos. Y después nos vamos a, una vez que hacemos el riff, lo podemos hacer varias veces, al empezar vamos a ir al acorde de mi, pero vamos a ir a este acorde de mi. Fíjense, cuerda del medio, ¿sí?, que se llama re, re sostenido, mi, ¿sí? Eso va a dar el nombre al acorde. Entonces vamos a usar este mi de esta forma. Cuerda del medio, dedo índice, segundo casillero, ¿sí?, nota de mi y nota de si, es decir, cuarto casillero, en las otras dos cuerdas. Ese es mi. También tenemos mi acá, pero vamos a usar este mi porque la idea es tratar de hacerlo lo más cómodo posible. Después de mi vamos a usar la, muy sencillo, ¿sí?, cejilla en el segundo casillero. Volvemos a usar mi, volvemos a usar la, volvemos a usar mi, y ahora viene el cambio porque usamos si, volvemos a usar mi y volvemos a usar la. Palmamos con el estribillo, ¿sí?, con el riff.
Pero todo esto que parece así tan sencillo, hay una forma de acoplarlo. Fíjense, primero lo voy a hacer sin el acople, que como yo le llamo, sí, sin el enganche. Muy simple. Bien, eso es sin el acople, fíjense que igual suena bien, ¿sí? Sin el enganche, pero hay algo que me gusta hacer y que lo aprendí solo, nadie me lo enseñó, que es hacer esto, ¿sí? Hacemos, por ejemplo. ¿Sí? No sé si habrán notado el. Palmar con el estribillo. Bueno, ese acople, que como yo le llamo, es. Hacemos mi y. ¿Sí? Podemos hacer así. ¿Sí? Tocar la cuerda superior nada más. ¿Sí? O pegarle varias veces a la cuerda. Siempre la cuerda superior nada más. Fíjense que da otra connotación. Yo le llamo acople, enganche. Pero le da otro sentido y lo hace más completo, más lindo de hecho. Y lo podemos hacer entre cada cambio de acorde. ¿Sí? Es difícil de hacerlo. A mí me cuesta, que llevo mucho tocando este instrumento. Así que bueno, como les decía, es una canción para un nivel, digamos, ya pasando un poco, pasando del intermedio al avanzado. Es una canción compleja de tocar. Es por eso que lo dejé por ahí para este momento, para hacerlo público. Pero bueno, también podemos, cuando hacemos los acordes con cejilla, podemos hacer el ritmo de rock. Así que bueno, eso ha sido todo. No olviden suscribirte, dar like, hacer un comentario, pedir algún otro tema de blues. Ya de los Rolling Stones tengo varios en este canal. Como bien saben, una de mis bandas favoritas junto a Queen. Es por eso que hay muchos de ellos, también muchos de blueseros tradicionales. Y eso ha sido todo. Les mando un gran abrazo.